Profesor, disculpe usted un momentito. Sí, dime, no hay problema. Profesor, quería pedirle permiso hoy día. Hay un problemita en mi trabajo, entonces me han llamado y con el celular nomás estoy, profesor. No voy a poder asistir hoy día. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, profesor, gracias. Te pones al día. Sí, gracias, profesor, gracias. Ya, te digo, te pones al día, no te olvides. Sí. Claudia, no te termina nada. Ya, sí, profe, todo el mundo está mirando mi pantalla, ¿no? Un ratito, profesor, estoy acomodándome. Ya. Eduardo, ¿se mira la pantalla o no? Sí, ingeniero, sí. Listo. Entonces, estábamos viendo. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Voy a poner acá. Listo. Entonces, estábamos viendo algunos detalles. Teníamos que formatear. Ya hicimos algunos arreglos con el estilo, aplicando los estilos. Ya, aplicamos estilos, aplicamos formatos. Acá está también un estilo. Cada una de estas opciones tenemos que aplicar estilos, ¿ya? Vamos entonces ahora a aplicar algunos elementos más que nos faltan, ¿ya? Para poder trabajar. Bien. Vamos a ver. Yo creo que podemos utilizar el escudo. A ver. El escudo se los voy a guardar en la carpeta, en la misma carpeta que les guardé el texto el día de ayer. ¿Y dónde está el archivo? No me digan que lo han borrado, ¿eh?
No, yo lo veo, Inge. Sí está, sí está, sí está. Pensé que lo habían borrado. Disculpen, disculpen. Ajá. Pensé. Malos pensamientos, ¿ves? Profesor, ¿me puede unos minutitos? Mi puerta está tocando, que se cansan tocando, por favor. Siga, siga, nomás siga, siga, no hay problema. Inge, un favor, ¿me puede mostrar cómo quedó el título 3? El Siento que título me he 3. saltado, sí, el título 3. Siento que Ya, me he a ver. saltado algo de las indicaciones que me brindó ayer. Solo quiero ver cómo quedó para yo compararlo con el que está ahorita. Hace, será pues 30 minutos que me puse a revisar todo lo que hice porque estuve muy cansado. Estuve con un pequeño malestar en la cabeza por el cansancio. Creo que me he estresado mucho. Ajá. Y revisando lo que he anotado, no sé, siento que el título 3 le faltó algo. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, algo tenemos del título 3. ¿Este qué título Está sería? al final, casi al final. Este subtítulo. Sí. El título 3 está al final, al final, al final, al final. Ah, ya, recién hemos aplicado el título 3. Sí. Título 2. Ahí está. Ah, Entonces, ya, ¿qué? sí. Aunque el tipo de letra es la que me creo que es la que no he agarrado bien, no he visto. Calibra, es la misma. Es calibra, negrita, subrayada, 12, justificado. Todo. Calibra Calibra light. 12. Es Ah, calibra light. sí. Ah, sí, entonces sí está bien lo que he anotado. Ya. Calibra light tamaño 12. Ya, sí, está bien. Pensé Listo. que no lo había colocado tal y como tenía que ser. Ya está, no hay Ya, entonces las problema. indicaciones están bien hasta ahí. Sí. Oh, ahí ya. Ya, listo. Vamos entonces a insertar nuestra primera imagen, estando debajo del párrafo, del primer párrafo, segundo párrafo, ¿no? El primero vendría a ser el título, el segundo vendría a ser el texto. Finalizando ese párrafo, voy a insertar la imagen que, bueno, ustedes tienen que descargarla, ¿no? La tienen que tener en este dispositivo. Yo la tengo en ese dispositivo. Simplemente me voy acá. Vamos a poner, a ver, la tengo aquí. Ahí está. Escudo. A ver, chequen si tienen escudo nacional del Perú. Presiona insertar. Y ahí la tienen que tener. Ahí lo tienen que tener un escudo de esa forma, ¿no? Lo vamos a reducir más o menos un 50%. Aproximadamente un 50% de efectos de la imagen. Nos vamos ahí. Ahí. Ahí está. Es 5.59 de alto por 4.89 de ancho. 5.59 centímetros. Eduardo, 5.59 centímetros por 4.89. Alto por ancho, ¿no? Sí, alto por ancho. En formato, estas medidas las vamos a ver haciendo un clip acá, ¿no? Lógicamente que primero tengo que hacer un clip en la imagen. Después de que haga un clip, formato gráfico, ahí como ustedes están viendo el formato gráfico, y después de que haga un clip acá, me voy acá, las medidas que están aquí.
Profesor, una pregunta. En el caso de que no pueda abrirlo, me aparece como archivo TMP. Archivo TMP. Sí, y ¿No no pueden abrir puedo la abrirlo. imagen? Bueno, en mi caso no puedo abrirlo. Recarga la página. El archivo TMP es un archivo temporal que nace al haber estado subiéndose un nuevo archivo. Recarga la página y te tiene que aparecer ya el archivo Presiona SVG. F5, presiona F5. F5, F5. O si no, clic con el botón derecho actualizar. Confirma si ya aparece, porque a mí ya me apareció. Profesor, ¿es mi internet o es en su internet? Escucha entrecortado. Sí, me Sí, ya escuché sé. entrecortado. Claudia. Eduardo, ¿tú me escuchas entrecortado? No, para nada. Dani, ¿me escuchas entrecortado? No, profesor, está claro. ¿Es su internet de ustedes? Ya se resolvió lo del escudo. Sí. En mi caso sí, ya lo vi, ya lo Nice, puedo. entonces. Nice. Gracias. Listo. Una vez que ya tenemos la imagen, miren en la parte, en cualquier posición, voy a hacer un clic aquí en este icono, que está en la parte superior, ahí. Y lo voy a poner estrecho. La opción que dice estrecho. Listo. Una vez que coloquen estrecho, lo vamos a colocar ahí, a un costado. Listo. Para que no se me, se está mirando un poco mal, ¿no? Vamos a cambiarle de estado de formato gráfico. Ya, que la imagen no sea estrecho. Vamos a poner rectangular, ¿no? O cuadrado, perdón. Ya está. Ahora sí. Simplificar esta parte. Tiene que mirarse así, de esa forma. Listo, bajamos. Antiguo Perú, ahí está. Muy bien. Ah, Dios mío, disculpen. Me olvidé que para apagar el micrófono. Disculpen a los que han vuelto sordo. Au. Tenía el micrófono aerodinámico.
Bien, vamos ante donde dice Antiguo Perú, a la parte que dice Antiguo Perú. Y en la parte que dice Antiguo Perú, vamos a seleccionar. Bien, hasta ahí estoy seleccionando pirámides. Acá dice pirámides de Caral. Donde dice pirámides de Caral. Acá vamos a poner acá serie de la pirámide. Ahí vamos a hacer un enter. Y acá serie, esta donde dice serie de la pirámide de civilización continente americano. Ya está. A esta que dice pirámides de Caral, seleccionamos y le colocamos título 3. Ya. Sede de la primera civilización del continente americano. Seleccionamos esa parte y le ponemos, estábamos poniéndole subtítulo, ¿no? Subtítulo. Después de que hacemos esto, seleccionamos dos párrafos. Esto acá hay que borrarlo, ¿no? Ya vamos borrando. No tiene que haber ningún error, ¿ah? ¿Eh? Con B mayo. Entonces, con B mayo lo puedo agregar. Ya está. Selecciono todo este texto y lo voy a volver a columnas. Disposición en dos columnas. Ya. Lo insertamos en el. Finalizando el último párrafo, hago un clic en esta posición, en este último enter. Ahí voy a hacer un clic para insertar, acá vamos a insertar una imagen de este dispositivo. Y ahí dice Perú Caral, ahí insertamos la imagen de Perú Caral. Después hacemos un clic saladito y lo ponemos en cuadrado. Vamos ahora a colocarlo en el centro. Listo, más o menos aproximadamente así. Y para que no haga problemas con lo que es la imagen, estando seleccionado, miren hasta acá. Estando seleccionado ahí, nos vamos a ir a diseño, ah, perdón, a disposición, columnas, más columnas y línea entre columnas. Le vamos a ponerle uno, espaciado, le ponemos uno, para que haya menos espacio. Ya está, ahí va a aparecer una línea. Vamos a agrandarlo un poquito más. Por aquí. Ahí. Tamaño de la imagen. 6.2 por 8. 6.02 por 8.02. Eduardo. Ya. 6.02 por 8.02. La imagen tiene que estar exactamente en el centro. Las columnas es espaciado uno, ¿no, ingeniero? Ajá, espaciado uno. Ya. Para tener mayor estética, simplemente por estética, vamos a reducir el tamaño del subtítulo. Del estilo subtítulo, le vamos a reducir de tamaño. Ya, clico el botón derecho, modificar. Y al subtítulo le vamos a poner 9. Nada más, 9. Calibri cuerpo 9. Presionamos aceptar. Y ya está. Listo.
Entonces ya tenemos la primera imagen, que es el escudo que está en Perú. Seguimos bajando. ¿Sí? Ya tenemos entonces la segunda imagen que está trabajando de esa forma, ¿no? Yo creo que ya está. Acá está. Acueducto subterráneo de Cantoyac. Ese acueducto ponemos título 3. ¿Listo? Entonces, estando exactamente en acueductos, en la última parte, ahí vamos al primer párrafo. Segundo párrafo. Donde dice, Machu Picchu, ícono de arquitectura incaica. Machu Picchu, ícono de arquitectura. Ahí le vamos a poner título 3. Ya está. Ahora, estando aquí, miren, vamos a hacer, después del subtítulo subterráneo de Cantoy, simplemente presionamos insertar imagen, este dispositivo, y ponemos la imagen que dice acueductos, que ya también les he enviado, lo descargan, por favor. Hacemos un clip, igualito, ponemos cuadrado, pero en este caso lo tenemos que poner aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pero acá vamos a recortar un poco, ¿ya? Vamos a recortar la imagen, la vamos a volver media cuadrada. Entonces, estando seleccionada la imagen, voy a ir a la opción que dice recortar. Presiono el botón que dice recortar. Vamos a recortarlo. A ver, ahí es un error. En la línea tengo que escoger, ¿no? Ahí está. Una cortadita por acá. Otra cortadita por acá. Listo. Ahí tenemos la imagen. Vamos a recortar un poquito por arriba también. Formato de imagen, recortar en la parte superior, otro poquito para acá, ya está, yo creo que ahí es, listo, tratando de que esté siempre al margen, ¿no? La imagen, ahí está, al margen, sale una línea verde, ¿no? Cada vez que sale al margen, y a la izquierda otra línea verde. Vamos a borrar este espacio vacío. Ahí quedó. Un poquito más arriba, yo creo, para. Ahí queda. Acá también hay otro espacio vacío. No tienen que haber espacios vacíos, dijimos. Está bien, la ahí. Listo. Entonces ahí tenemos, vamos a agregarle un espacio a nuestro título 3, un espacio anterior. Entonces, estando en el título 3, cambiamos el espacio, nos vamos a formato, párrafo, espaciado anterior, le vamos a dar, vamos a darle 6. Y presionamos aceptar. Así, para que quede mejor, ¿no? Título, el título 3. A ver ahí. Listo. Ahora, estando en Machu Picchu, hacemos la misma operación, pero adelante en insertamos nuestra imagen, este dispositivo ahí dice Perú Machu Picchu. Insertar
Listo, acá igualito, vamos, control para reducir un poquito la vista, ¿no? Ahí está. Primero vamos a reducir un poco la imagen. Machu Picchu. Vamos a reducir un poco de arriba. Vamos a cortarle un poco Machu Picchu. Hasta ahí yo creo. A ver, ahí creo. Vamos a reducir un poco ahí. Hacemos un clic en esta opción. O el cuadro. Ahí es, ¿no? Machu Picchu. Un poquito más hacia abajo. Listo. Tratando de que sea del mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿qué tamaño tiene? Que tiene 6 punto, perdón, 5.27 por 6.606. 5.27, 5.27 por 6.606. Entonces, esa tiene, ¿no? Igualita de esa tiene que estar, 5.27. De acá. 5.27. Pongamos 6.06. Listo. Para que tenga el mismo tamaño que la imagen, ¿no? Ya tenemos las dos imágenes de este tamaño. Conquista y época colonial. Todos han debido llegar hasta ahí. Todos llegaron ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Ahora, vamos a esta parte de aquí. Vamos a esta parte. A ver, vamos a ver acá. Acá, esto no lo hemos, no está formateado como normal, ¿no? Un poquito más. Listo. Ya. Tahuantinsuyo, vamos a buscar el Tahuantinsuyo. Una imagen de Tahuantinsuyo. Ahí en Tahuantinsuyo abajo hay un número, profesor. He olvidado borrar 47. Debajo de Tahuantinsuyo, no, no hay nada. Ah, 47, claro. Está haciendo cierto. Igual al final, 49. Ya, tú ya lo borras. Eso es lo máximo urbano. A ver, la historia del Tahuantinsuyo tuyo. A ver, yo creo que una. Ya, esto vamos a utilizar. Listo, entonces acá,
en el Tahuantín suyo, igualito, lo voy a poner delante. Voy a insertar otra imagen de dispositivo. Dice Tahuantín suyo. Súper grande. Lo reducimos. Igualito, ¿no? Lo ponemos cuadrado. Listo, pero para que tenga un poquito de estética, lo ponemos hacia el otro lado. Ya siempre hagan eso. Un poquito de estética. Ya está. Tratando de que vayan las mismas medidas también, ¿no? Listo. Ya está. ¿Tamaño, Inge? El mismo de arriba. 5.27 por 6.06. 5.48 por 6.06. 27. ¿Cuál 27? El que los vi. Se modificó. Ya, 5.48 por 6.06. Exacto. Ya. Listo. Hasta ahí las primeras hojas, ¿ya? Que prácticamente son las principales, ¿no? Para coger imágenes. Entonces, hasta ahí ya tenemos esa parte. Vamos con la última parte. Ahora, a partir de acá, ustedes tienen que seguir colocando formato con criterio. A partir de conquista y época colonial. Cada imagen, cada hoja, como mínimo, tiene una imagen. Coloca eso, Eduardo. ¿Ya? A partir de aquí, ustedes tienen que colocar el formato con criterio. ¿Desde independencia? ¿No? Desde conquista. No, desde conquista y época colonial. Ya. Cada hoja tiene que tener como mínimo una imagen. Los criterios son dependiendo de cada uno de nosotros. Ajá, el criterio de formato. No pueden borrar lo que hay, no pueden modificarlo o agregar. Por ejemplo, ahí está título 1, ese título 1 tiene que estar siempre. Puedes agregar más títulos, pero no puedes quitarle. Puedes modificar el título, pero no puedes borrarlo. Sea de estilos o de imagen. Ya, ingeniero. Entonces, los estilos de título 1, 2, 3, subtítulo y cita, esos quedan ya definidos, predeterminados. Predeterminados. Esos tienen que estar sí o sí. Si deseas, puedes agregar más títulos. O si deseas, puedes trabajar con esos. Puedes modificarlos, pero no borrarlos. Ya. Algún espacio. Listo. Ahora. Tiene que tener un encabezado y un pie de página. Agrega, por favor, eso. Ya. Yeah. A ver. Un encabezado y pie de página. Yeah. Y como sello de agua, la bandera del Perú, flameando. No. Como mínimo puede tener un sello de agua. Pueden tener más, quiere. Pero mínimo es uno. Y la imagen, como mínimo,
puede ser la bandera del Perú flameando. Listo. ¿Cómo va a ser el examen para el día del día, primer día que vamos a tener, es el último día? Sencillo. Yo voy a ver cómo lo han hecho, o sea, voy a preguntar, voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Bajo esa pregunta, o sea, si tú lo has hecho, me lo presentas bien bonito, excelente, pero yo te hago una pregunta y tú no sabes, entonces, lamentablemente, tu nota es baja. Pero si tú lo has hecho bien bonito y sabes cómo está hecho, ah, entonces tienes una nota alta. ¿Me dejo entender o no? Sí, ingeniero. Listo, saludos, saludos, Eduardo. Saludos a usted también. Docente, buenas tardes. El marca de agua es, ¿no? El sello de agua es igual, ¿no? Porque estoy buscando y no hay. Supongo que se refiere a marca de agua. Sí, a lo del fondo, a lo que queda como una especie de sello que. Señorita, nosotros hemos hecho en el encabezado doble clic y ahí hemos insertado una imagen. Sí. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, profesor. ¿Ve? Ahí está, pero ahora la tengo que poner, esta imagen la tengo que colocar detrás del texto, ¿no? Ahí. Pero no es esta imagen, ¿no? El sello de agua. Le quito el color, le quito un poco de color. Acuérdense que de esta imagen, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que hay que tiene que tener otro tipo de color? Ahí está, le bajan el color, ¿no? Convertir al formato. Este es una especial. Bueno, le cambian el color. Le cambian el color, ya está. Pero esta no es la imagen, tiene que ser una bandera, no un escudo. De ahí todas tienen En todas las hojas va a ser, ¿no, profesor? en toditita las hojas. Profesor, Mínimo un. Mínimo un. Claro, puedes colocar mínimo una imagen, puedes colocar en cinco páginas uno, en otras páginas otro, si deseas. ¿Y te acuerdas cómo lo hemos hecho? Profesor, Sí, Rosemary, te escucho. puedo poner cualquier imagen, ¿no? Referido siempre tiene que ser a Perú. Al Perú, sí. Una escarapela. Pero para el fondo es mínimo la bandera flameando. Exacto. Mínimo es esa, la bandera flameando. Mínimo la bandera flameando. Ya si quieres agregarle más cositas, ya. Por Con eso ejemplo, queda a sería tu gusto. ilógico ponerle el escudo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe el escudo como imagen. Entonces sería antiestético que yo le ponga el escudo a la imagen, ¿no? A toda la hoja, perdón. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Hay una cosita que no entiendo. Pero te explico, dime, pues dime. Cuando usted dice una bandera flameando, moviéndose. No, pero no Sí, literalmente fue, o exactamente. sea. A No ver, Rosemary, te vas a internet. Mira, vamos a ir a internet. Yo hice preguntas. Espérate. O sea que esa pregunta sí, como que me afectó el Prácticamente será cerebro, un y eso que mi león. cerebro aún está medio Un dormido. Ya sticker. mira acá, Rosemary, ¿me estás mirando? Le pones ahí bandera flameando. Ahí está, ¿ves? Mira. Bandera flameando, dice, ¿no? Flameando. Está presentando pantalla. No, bueno, está presentando, pero no está presentando la que deberíamos ver. Sí, tiene razón.
Ya está. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Bandera flameante del Perú. Ya, bandera flameante. ¿Te das cuenta que es una bandera flameante o no? La segunda, sí. La que te dé lo que tú quieras. Ese es un videíto. No, no es video, Rosemary. Es una imagen que está ahí estática, pero está flameando. Ay, ya, ahora pon ahí, guárdalo con mi imagen, nada más. No te compliques la vida. Ya, profesor, tranquilo, gracias. Tranquilo, no te desesperes. No estoy enojado, solo estaba comentando. Profesor, ¿que se me escucha fuerte? Profesor, disculpe, las imágenes las puedo descargar yo del Google porque no puedo descargar donde usted ha enviado. Claudia, no, las puedes descargar donde tú quieras. Ah, ya, ok, ya. ¿Más preguntas? Inge, ¿nos va a mandar ese archivo Word como base? Claro, como la vez pasada que nos mandó para las imágenes, más que todo. Las imágenes están ahí también, en la antiguo link. Sí, pero es de que no noté dónde estaban ubicadas. yo sí sé dónde están ubicadas, pero dos, tres sé dónde están ubicadas, las otras dos no. Claro, pues, Jim, si estás de gira, ¿dónde estarás de gira, Jim? Profesor, ya estoy yendo a mi casa ya. Ya, muy tarde ya. Ya vamos a terminar la clase. Inge, ¿nos puedes subir ese archivo Word? O sea, bueno, igualito como vamos a tener que hacer los demás, así como nos ha indicado, mínimo una imagen, una marca de agua al fondo. ¿Qué más será? Si es que es, vemos por conveniente agregar estilos y los formatos de imagen de las siguientes imágenes, hay que verlo nosotros mismos. Ya, está ahí como imagen resuelta. Ahorita te doy el link otra vez. A ver. Ahí está. Práctica calificada. Donde dice práctica calificada. Voy a volver a entrar a ajustes. Está. Ya está en la plataforma otra vez. ¿Más preguntas? ¿Agregamos numeración? ¿O no es necesario? Ah, sí, tiene que agregar encabezado y pie de página. La numeración abajito, como siempre. Eso también lo vemos el formato como mejor nos parezca. Sí, también con su criterio. Ya.
No se olvide, encabezado y pie de página. Encabezado y pie de página. ¿Qué más? A ver. No. Ya, ahora sí. No. ¿Qué hago con esto? Ya me está saliendo mucho presión, ¿no? Yo. Se ha normalizado, creo, el clima. O siguen sintiendo frío. Sorprende que se haya normalizado, más bien. Tengo un mal presentimiento. Profesor. Mal presentimiento. Sí, dime. Hay que poner solo lo que usted está diciendo, también lo puedo poner los bordes en todas las páginas. Le puedes poner bordes. Pero bonito, estético, no muy meloso. Con paya se lo apilo. Eso es bueno. Sería extraño ver un payaso ahí en los bordes. No vas a ponerme payasos, mira eso, ¿no? Meter a la bolsa, dormir a este animalito. ¡Ay! Espera un ratito. Está bonito su mascota, profesora. Déjale saludar. Ay, mira. Dale, mira. El profesor cuidando a su mascota. A ver, algo más que sea necesario.
Listo, ya mandé las indicaciones. Profesor. Sí, dígame, señorita. ¿El WAR intermedio usted también va a enseñar? Sí, ojalá, pues depende de las encuestas que ustedes han llenado. Ay, ya. ¿Existe intermedio? No, no hay intermedio, solamente avanzado. Ah. Sí, yo también me estoy preguntando lo mismo. Si tenemos una aceptación... Profesor, un ratito voy a ayudar a mi esposo con mis hijitos, porfa. Ya, sigue nomás, Claudia, siga. ¿Erika? Dígame, profesor. No te miro bien. Ah, es que no estoy en la misma posición de siempre, profesor. Qué raro, parece que es tu hija la que está... ¿Cómo que mi hija, profesor? Yo no tengo hijos. Soy muy joven. Tu hija que no es, que todavía no nació, entonces. Claro, es. Y saca un pollo muerto, pues, Claudia. Es poco, no es mucho, porque si se dan cuenta, en sí es poco. Esa Claudia. Es que en sí es poco, pero, o sea, yo he notado hasta qué es lo que se tiene que poner para cada cosa. O sea, sí, he sido bien detallista.
Se les ha puesto los formatos del color, verde, énfasis 20, énfasis 6, 25% claro, creo que era. Claro, 25%. Lo que ha escrito Eduardo les va a servir bastante para el examen de certificación. Así de detallistas son. No he tomado el trabajo de buscar esos colores. Está bien, está bien. El trabajo dignifica al ser que lo ejecuta. Lo enaltece y lo capacita. Está clave. Ay, Dios. Los has asustado a tus compañeros, Eduardo. Ah, bueno, o sea que también he hecho un espacio entre líneas o entre títulos y un espacio para separar. Yo también dije, uy, se van a asustar, pero van a darse cuenta que es muy poco. Solo hacen los estilos y suficiente. Después solo revisar y decir, ah, ya, ese estilo es para este. Fin, un clic suficiente. Prácticamente, si no hubiese estilos, no se podría avanzar. Sí, tomaría un buen rato. Yo creo que Tony todavía está en la calle. Oye, Tony, ponte bien en la mascarilla, la nariz al aire y tu boca tapada. Es que molesta, pues, profe, ya me estoy yendo a mi carro, ya me voy a ir a mi casa. Llegó y se va. Sí, molesta realmente, es incómodo. Ahí me estoy acostumbrado a andar con la mascarilla. No sé qué me va a pasar cuando me la quite. Tienes que poner, cuando ya no haya que ponerse, tienes que ponerte la mascarilla al revés. Vaya. Para que, claro, sí. Si la mascarilla te la ponías así, ahora te la tienes que poner así. Para que la oreja vuelva a su lugar. Ah, cierto. Ah, la oreja ha sacado bastante cuerpo en esta era de COVID. En mi caso ha cargado lentes, doble mascarilla, audífonos, de todo ha cargado esta oreja. A mí me ha dado el COVID. Ese día que no entré a clase estaba un poco mal. ¿Cuántas veces ya hay? ¿O es la primera? Es la segunda. Ah, sí, la primera casi me manda al hospital. Ah, yo la primera vez que me dio COVID, estuve, yo pensé que era por el estrés, porque estuve estresado con la universidad, fue en 2020, sí, me acuerdo, pucha, me levantaba pues estresadísimo, o sea, me dolía la espalda, y dije, no, es el estrés, decía, ya, van a ver, me voy a recuperar rápido, 4 días así. Luego, cuando terminó mi etapa de presentar mi proyecto final, me relajé tanto que dije, ya se fue todo, ya. El COVID sí lo pasé tranquilo. No me dio dolor de cabeza. Pero solo eso, ¿en qué ola? ¿En la primera, segunda? En la primera. Yo caí en la primera ola. Al final de la primera ola yo caí. Uy, ese sí es bravo. Sí. Lo chistoso es que a ninguno de nosotros nos dio fuerte. Qué bueno. Sí, lo pasamos no tan piola, porque después cuando nos enteramos que teníamos COVID, ahí es como decir, ay, tenía COVID. Y yo pensando que era el estrés. Me autosugestioné pues también, porque uno de los síntomas era el dolor de espalda, pero yo tenía pues dolores de espalda siempre cuando estaba estresado, así que dije, no, es el estrés, es cierto. Ahorita se me pasa. Listo. Pregunten.
Estos barbijos con fibra de... Estos son mucho más cómodos, ¿no? Cuestan caros, pero los puedes lavar y siguen siendo normales. A la larga cuesta más barato que cualquier otro, porque lo lavo, lo puedo utilizar. Pero tengo desde la segunda ola. Yo me quería comprar eso, profesor, en Arequipa. Sí. Porque pensé que estaba 5 soles. No, está 20 soles, 18 soles, creo. Está 35, 30, casi me desmayé. Pero dos. Uno no me vendí. Pero a la larga te sale, si te sacas tus cuentas, te sale más barato. A ver, un sol todos los días, un sol una semana. O sea, ni no estás protegido. Me compro una caja de 50 unidades de mascarilla quirúrgico a 5 soles. ¿Qué me dura? ¿Ah, sí? Pero no estás protegido. Oye, Tony, tú estás en la UNSA. Sí, profe, ahí estamos. Ah, tú eres de la UNSA, mira, pues, mirando los árboles, esos árboles son conocidos. Sí, profe, ahí estamos. ¿En dónde trabajas? ¿En qué área? En enfermería. Ay, en enfermería. Debe ser enfermero. No, hay áreas. No eres enfermero, sí es enfermero. No, está con tu foto chida. No, soy enfermero. En un área debe trabajar, en un área. Ah, ahí ya identifiqué ese edificio, ya, sí. Un cita. Es la UNSA, pues. Mi poderosísima alma mater. Su alma mater. Mi alma mater es la San Pablo. ¿Cómo terminó aquí en la UNSA? ¿Cómo terminé en la UNSA? No, es que usualmente los de la Zampa a veces se quedan en la Zampa. Los de la UNSA usualmente se migran para las demás. Porque dicen, ah, tenemos mejores chances. Dicen, uy, todo basurea mi pobre universidad. No, a mí me gusta enseñar, sino que yo enseño en la San Pablo. Ah, está bien, está bien.